Gràcies per la vostra presència en aquesta nova sessió del cicle d'Empresa i Societat. Avui, con Antonio Brufau, presidente, es una alegría, un honor tenerte en tu casa. Esto, como no es necesario entrar en mayores consideraciones, excepto en volver a agradecer una vez más a EY el patrocinio del ciclo. Hoy de hecho tenemos a nuestros dos patrocinadores, el patrocinador del ciclo de cultura, Repsol. Aprovecho también la ocasión para agradecerle, y a vosotros, José Luis y Eva, por vuestro patrocinio. Muchas gracias. Esto, decía que no creo que haga falta ningún tipo de introducción, de arranque. Leía esta mañana algunas cosas de Antonio, una de ellas era de Tony, del presidente Repsol. Esto, y una de ellas, de las que leí esta mañana al preparar así unas notitas mías, era una conferencia que dio él aquí en este mismo escenario el 19 de julio del 2007, un poco a los jóvenes del círculo, a los jóvenes del círculo. Y la entrada del segundo párrafo dice así: actualmente las personas que tenemos responsabilidades en las empresas miramos con incertidumbre hacia el futuro y estamos preocupados por lo que ha de suceder en el mundo de la economía. Era julio del 2007, por lo tanto, una buena predicción de lo que iba a venir, ¿no? Esta misma frase la dirías ahora, en el escenario en que estamos, en un mundo de la energía, con precios del petróleo casi más bajos que los del tipo de interés, ¿no? Con una caída de demanda del petróleo espectacular, con una especie de, no sé si de recesión, pero al menos de muy lenta recuperación a nivel internacional también. Es decir, ¿cómo ves desde un operador fundamental, global, ¿no? de un sector, de una commodity tan importante, ¿cómo ves un poco el escenario que tenemos delante? Bueno, buenas tardes, primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con todos vosotros una otra vez. Yo creo que me han invitado porque, como que soy el sponsor de l'altre seminario, pues a cambio de eso me han dicho, bueno, pues vine aquí, ¿no? Pero yo encantado de estar con vosotros, ¿no? Aquesta primera reflexión sobre el 2007, el 2007 era muy fácil anticipar que había una crisis de cavall, ¿no? Bueno, era muy fácil y no tan fácil. Però era evident que d'alguna forma la crisi financera que es va produir pel sobrecalentament dels mercats, doncs allí estava i l'estem pagant i encara la continuem pagant. La situació de totes formes ha canviat molt. I sí que és veritat que avui, si jo tingués de parlar del futur, no seria tan pessimista ni molt menys, inclús amb el sector que jo treballo, amb el sector del petroli, no? M'imagino que hi haurà després més preguntes sobre el petroli, per tant, no sé si... Però com a resum general, jo diria que l'economia, malgrat tot, està creixent. Ahir vau veure el Fons Monetari Internacional, que ho veia abans d'ahir, que parlava que el creixement del món estaria al voltant del 3.2, 3.3, el 3.6 l'any que ve, que les economies emergents continuarien creixent. La gran pregunta de Xina és, bueno, Xina creix menys que altres, sí, però és que creix sobre algo molt més gran, amb la qual cosa a mi em fa molta gràcia quan veig que el creixement de Xina en percentatges és el menor de tota la història. Bueno, escolti, però és que el pastel abans era molt petit i ara és molt gran. Avui Xina pesa el 15% del PIB i per tant un 6,6% d'avui és molt més que el 6,7% de l'any anterior. Per tant, jo no soc tan pessimista amb l'economia. Sí que l'economia té encara coses que es tenen d'ajustar, que m'imagino que sortiran al llarg d'aquesta intervenció o d'aquestes preguntes, però crec que les coses aniran raonablement bé. Des del punt de vista del petroli, evidentment el petroli avui s'està produint una cosa que passa en tots els sectors, que les forces de mercat estan treballant, hi ha una oferta i hi ha una demanda. Fins ara l'OPEP treballava i controlava l'oferta i per tant
pervertir en certa mesura les regles del mercat, perquè si veia que hi havia més oferta que demanda, baixava una mica la producció i la demanda i l'oferta s'equilibraven i els preus es mantenien en un cert nivell. No? Bueno, avui això ja no passa, l'OPEP per raons, l'OPEP o Aràbia Saudí per raons estratègiques, doncs ha decidit produir la màxima quantitat de petroli que pugui i en aquests moments hi ha un excés d'oferta sobre demanda del voltant d'un milió i mig de barrils diaris, que d'alguna forma el que s'ha de fer és estocar-los, no? I per tant els estocs estan augmentats. Quan hi ha més oferta que demanda, els preus baixen. I la pregunta és, bueno, i això quant temps pot durar? L'oferta pot pujar, sí o no? I segon, si no pot pujar o pot pujar, la demanda com es comportarà? En el cas de l'oferta, l'anàlisi és que és molt difícil que l'oferta continuï pujant. Pels que no som de l'OPEP, tots han parat d'invertir, perquè encara amb aquests preus no hi ha cap projecte que s'aguanti, és a dir, no surten els números, i per tant han deixat d'invertir una part important de les nostres inversions. I aquesta caiguda de les inversions de tot el sector que no és l'OPEP es veurà a mig plaç, perquè clar, quan nosaltres deixem d'invertir a l'Àrtic, el primer barril que veurem de l'Àrtic és d'aquí 7 o 8 anys. Però si deixem d'invertir en evitar que els camps de petroli declinin, com estan declinant, és a dir, que vagi caient cada dia la producció, això es veu demà. O si deixem d'invertir perforant amb el shale amb el tight oil o amb el shale gas, això també es veu passat demà. Per tant, hi ha decisions d'inversió al reduir-les que tenen un impacte immediat, hi ha decisions d'inversió que al reduir-les tenen un impacte a 7 o 8 anys, no? Però s'està produint aquestes decisions d'inversió que s'estan cancel·lant i això ho podeu veure doncs, als diaris cada dia, no? Projectes que desapareixen, etc etc. Però per tant, que us quedi com a idea que el sector del petroli occidental, és a dir, el no OPEP, ha reduït les seves inversions un 30%. I això a la llarga es té de veure, a la llarga i a la curta es té de veure amb el que és la capacitat d'oferta. Per la part, aquests que han reduït la inversió és el 60% de l'oferta. El 40% és l'OPEP. I llavors l'OPEP, històricament, tenia una capacitat excedentària del voltant de 3 milions. Què vol dir una capacitat excedentària? Pues que d'alguna forma, si demà hi ha una crisi, un país de l'OPEP podia posar barrils de petroli al mercat amb el plaç de 3 mesos. I això era el que d'alguna forma permetia pues, ser el coixí, el buffer que d'alguna forma regulava els mercats. No? Però pues, aquests 3 milions d'euros de capacitat excedentària avui estan amb un milió d'euros, perdó, 3 milions d'euros, 3 milions de barrils, avui estan amb un milió de barrils. Per què? Perquè Aràbia Saudí, bàsicament Aràbia Saudí, ha posat al mercat, ha estat produint tota aquella capacitat que tenia i no la utilitzava. Per tant, el món avui està molt més curt de prudència, per entendre'ns. Si hi hagués una crisi forta, com hi havia fa 7, 8 anys, una crisi civil forta en un país com Kuwait o en un país com Iraq, etc., el món no entraria en una crisi brutal, perquè no tindria capacitat de respondre als altres països perquè ja estan al mercat aquests barrils que s'estan produint. No? Per tant, l'OPEP no té molta més capacitat de créixer. Sí que és veritat que hi ha Iran, que d'alguna forma, després de l'embargament que hem tingut, doncs pot posar barrils al mercat, però no tan fàcil com el mercat diu, perquè clar, quan tu deixes de produir, els pous s'espatllen, com tota la vida, i ja es necessita molt de treball, molta inversió, per tornar-los a posar en marxa. I amb aquests preus, ni els iranis tenen interès en posar-los en marxa. Per tant, Iran sí que pot posar barrils al mercat, però no molts. Iraq pot posar algun barril al mercat, però no molts. Per tant, amb aquesta demanda de 94 milions i mig que hem tingut l'any 2015, ha tingut una resposta de 96 milions a l'any 2015. Com us deia, un milió i mig de barrils més. Aquest any, el 2016, s'estima que la demanda, malgrat el que l'Anton explicava, continuarà creixent i s'està parlant avui. Avui està creixent en base interanual al voltant d'un milió 200 mil barrils dia. És a dir, que la demanda continua creixent perquè amb aquests preus, a més, és un incentiu perquè es consumeixi combustibles. Per tant, si això és així, la demanda creixerà al voltant d'un milió 200 mil barrils. Si es mantenen les regles econòmiques d'avui, si veiem que s'estan produint quasi el mateix que l'increment de demanda amb excés, si no s'augmenta l'oferta, oferta i demanda es quadraran. Tècnicament,
a lo llarg d'aquest any i segurament al segon semestre. I per tant la pregunta és, podrà Iran incrementar una mica la seva producció i posar al mercat aquesta producció perquè encara es mantingui un excés d'oferta sobre demanda? I tota la gent tècnica que parles, però després ningú acerta, no? Això és com els tipus d'interès. Però tothom que d'alguna forma està en aquest mercat et diria que el segon semestre d'aquest any oferta i demanda es quadraran, es clavaran, i en aquells moments es produirà una tensió a l'alça dels preus. Si vosaltres mireu les crisis que hi ha hagut de preus, que són els últims 4 anys, hi ha hagut el 2001, hi ha hagut el 2007, hi ha hagut el 2011 i ara, doncs totes han tardat 2 o 3 anys a recuperar-se, totes han caigut molt, aquesta ha caigut més, i al final s'han recuperat, totes, perquè en un cas han sigut crisis de demanda, en aquest cas és crisi d'oferta. Perquè seria pitjor parlar d'una crisi de demanda i no d'una crisi d'oferta. Per tant, jo crec que, i soc bastant optimista com a sector, que al llarg d'aquest any, al final de l'any, veurem que els equilibris del mercat s'estan allà i que els preus no tornaran als 140 o als 150 dòlars per barril, però sí que es posaran a 50, 60 i més 70 que 60, no? Perquè hi ha un punt d'equilibri que és, en certa mesura, el cost de produir el no convencional als Estats Units. I aquest cost de produir el no convencional als Estats Units, en el cas del petroli, segons amb quin, com a mig, perquè hi ha regions i regions, podria estar al voltant de 60 dòlars. No? Bé, quan això passi, els saudis i tal podrien intentar invertir molt més en els seus camps per posar més producció, que avui no la tenen, però que això és un procés llarg. No? Per tant, preocupació, sí, perquè està de gestionar el dia a dia, preocupació a llarg plaç, no. Sí, el món va. Si no hi ha demanda, la preocupació no és el sector del petroli, és una altra preocupació, que és el món, que no està funcionant, però mentre el món creixi, penseu vosaltres, i això és la regla 3, no? Que la població del món en 20 anys augmentarà aproximadament 1.000 i escaig milions de persones. És a dir, avui som 7.200, tothom estima que podem arribar als 9.000 milions al 2040. La classe mitja, que això li va bé als banquers, passarà de 2.000 a 5.000 milions de persones. I els hàbits de consum tindran la conseqüència d'aquests 5.000 milions de persones. Els urbanites, nosaltres, serem al voltant del 65% de tota la població que hi haurà al planeta. Per tant, això vol dir més consum també. Per tant, tot va en la direcció de que el món necessitarà matèries primes a mig i llarg plaç, i que el món continuarà creixent, no? I això, doncs, és el que fa que des d'un punt de vista d'una empresa com la nostra, doncs, tinguem d'estar molt, molt atents, tinguem d'estar molt preparats per gestionar el curt plaç crític a 40 dòlars, a 30 dòlars, però sabíem que a la llarga l'energia és absolutament vital pel món, no? I que tenim la sort a Repsol i a Gas Natural i a les altres companyies d'estar amb el sector elèctric, amb el sector energètic, amb el seu concepte més global, que saps que necessàriament continuarà creixent per subministrar creixement i nivell de vida a la gent, no? Sí, és casi has cerrado hace unos segundos, ¿no? Esa perspectiva relativamente esperanzadora, pero la has cerrado con una expresión, si el mundo va, si el mundo va, ¿no? Entonces, un poquito sobre esta cuestión, hace unos meses presentaba también aquí en el círculo un informe sobre riesgos globales, elaborado por el World Economic Forum y Zurich, la compañía de seguros, y cuando veía todo el mapa de riesgos globales, la propia revista y el propio libro, el estudio, decía que por primera vez surgían ahora como el riesgo global más preocupante, lo que llamaban el riesgo geopolítico, además de el riesgo social. Es decir, identificaba 24 riesgos y ponía como el riesgo más peligroso, el geopolítico y el global. Y dentro del geopolítico entraba de nuevo un poco el mundo de la energía, ¿no? ¿Qué implica cuando se habla de riesgo geopolítico? Es decir, China, el hecho de que Estados Unidos haya dejado de ser un importador neto de
de petróleo allá, y parece que está pasando, ¿no?, a ser ya exportador, o al menos de gas y de petróleo, se atribuye a este hecho también un cierto desinterés de Estados Unidos en Oriente Medio y ciertos conflictos de Oriente Medio. ¿Cómo se ve desde tu plataforma este temor al riesgo geopolítico? Bueno, vamos a ver. Primero, un matiz. Estados Unidos no es exportador de petróleo. Estados Unidos produce 11 millones de barriles y consume 19. O sea, todavía importa 8 millones de barriles al día. Otra cosa es que la mitad de esto los importa de Canadá, ¿eh? Pero importa mucho barril de petróleo. Evidentemente, Estados Unidos importaba muchos más. Estados Unidos, para que tengáis una idea, hace 5, que es lo que ha creado la turbulencia con Arabia Saudí, etcétera, hace aproximadamente 6 años producía del orden de 5 millones y medio de barriles día. El llamado tight oil o el shale oil ha hecho que en 5 años ha sido el país productor del mundo que más ha crecido. Ha pasado de 5 millones y medio a 11 millones. Y a Canadá le pasó lo mismo. Es decir, Canadá está produciendo casi todo basado en el no convencional. Pero pensar que hoy todavía Estados Unidos, la diferencia entre 11 y 19 es muy alta, ¿eh? Todavía importa más que China, ¿eh? Porque China consume 11 e importa, perdón, importa 11 y produce 4, ¿eh? Por tanto, hay más diferencia en Estados Unidos. Otra cosa es que en Estados Unidos ahora hay una nueva ley que permite exportar productos, que es distinto, ¿eh? Pero importa crudo y exporta productos como todo el mundo, ¿no? En el campo del gas es diferente. En el campo del gas sí que Estados Unidos es autosuficiente gracias al shale gas, que ha cambiado el panorama del mundo en el campo del gas, ¿eh? Y luego, si queréis, hablamos de ello. Hoy Estados Unidos consume aproximadamente 800 BCM, nosotros en España consumimos, ¿qué?, 40 o 30 y en largo, sí. Pues Estados Unidos consume 800 y produce 800. Y la expectativa de producción de gas en Estados Unidos es más alta, y por esto tiene muchas plantas que ya por primera vez va a competir con Qatar, por ejemplo, exportando gas, entre otros, a España, a Gas Natural, a Repsol y a otros sitios del mundo, ¿no? Por tanto, en el campo del petróleo la geopolítica continúa siendo la misma, ¿eh? Y los riesgos continúan siendo los mismos. Es evidente que Estados Unidos ha perdido interés en la zona, ¿eh? Porque al final, por razones diversas, ¿eh? Pero, y es evidente que esta pérdida de interés de la zona de Estados Unidos está siendo sustituida por China y en parte por Rusia. Y lo vemos en el conflicto de Siria, en donde están los chinos y los rusos decidiendo lo que tienen que hacer, ¿no? Pero yo no creo que esto sea un gran riesgo geopolítico. No lo creo, ¿eh? Y en el campo del gas yo creo que se ha abierto un nuevo player, que es mucho mejor para Europa. Es decir, que Estados Unidos sea exportador de gas y que compita, pues, con Qatar, con Irán, con Nigeria, con Mozambique en el futuro, con Australia, etcétera, a mí me parece que para Europa es bueno, porque hay otro agente que sigue las reglas de mercado que seguimos nosotros. Por lo tanto, la geopolítica de la energía, salvo si lo miramos desde la óptica europea en su relación con Rusia, sigue siendo la misma que ha sido siempre. China ahí no ha aparecido ni la ves aparecer como un jugador. China va a ser un gran jugador. China importa, es el primer importador de petróleo del mundo. Digo como neto, productor. Es decir, no. Como productor produce. China producirá aproximadamente el 40% de lo que consume. Lo que pasa es que consume mucho más y a un ritmo mucho más alto que su capacidad de producción. Y es lógico que China busque posicionarse en Irán, que busque estar en Irak, que busque estar en las zonas, en todo lo que es la antigua Unión Soviética, para tener suministro de gas y de petróleo, ¿no? El acuerdo, si os acordáis, el acuerdo famoso este que firmó Rusia con China, el famoso, el West Siberian, bueno, primero es un proyecto, segundo, fue un acuerdo para jugar contra Europa, es decir, como había una crisis con Europa por Ucrania, pues lo que hace China es firmar un acuerdo de construir un gasoducto de 5.000 kilómetros, imaginaros lo que es, 5.000 kilómetros, para transportar 38 BCM. El gasoducto de Argelia nos transporta entre los dos gasoductos como 20 BCM o algo así, ¿no? Con lo cual, imaginar, y no son 5.000 kilómetros, sino que son 1.000. Por tanto, no es relevante. Para Europa, el riesgo de Rusia sí es relevante, para Europa, pero lo ha sido siempre.
O sea, Europa, el 40%, y en esto Maite seguro que sabe más que todos nosotros, en Europa el 40% de todo el gas viene de Rusia por gasoducto. La ventaja es que el 70% del gas que exporta Rusia va a Europa, con lo cual también hay una dependencia del país productor con el país consumidor. Y las reglas de juego son más bien parecidas, ¿no? Nosotros los europeos tenemos la capacidad de disgregarnos y perder fuerza, y a Rusia va todo el mundo pidiendo contratos, y Rusia sabe que la fuerza la tiene él como país productor único, que además es uno que vende. En Europa hay 40 que compran o 4.000, y la fuerza se pierde, ¿no? Pero la dependencia entre Europa y Rusia es la misma que era antes, que es un error, que España lo tiene muy bien solucionado con las plantas de regasificación, que Europa empieza a pensar que tiene que unir todo el continente para ser una única isla o una única región gasista, igual que eléctrica, que todavía hay un camino a seguir, pero que, insisto, no cambia nada con respecto a lo que había hace 20 años. Sí cambia, insisto, que ha habido en Estados Unidos, que puede trasladarse a otros sitios, aunque va a ser muy difícil, pues la posibilidad de producir petróleo y gas de una forma distinta como se venía produciendo hasta ahora. Y en este sentido, esta posición de Estados Unidos a la que te refieres ahora también, perdón, y antes, esta posición de Estados Unidos como un productor importante ya, bueno, y un aumento, parece que también ha llevado consigo una reducción de los costes energéticos en Estados Unidos. Algún empresario manufacturero que está en la sala me decía hace ya meses, no en los últimos meses, ¿no?, probablemente hace un año, que cuando comparaba los costes de producir en España, de producir en Europa, ¿no?, con lo que estaba sucediendo con los costes de sus mismos competidores en Estados Unidos, él pensaba hasta en desplazar algunas plantas hacia Estados Unidos. ¿Altera la competitividad internacional? Esto te lo decía Antonio Zabalza, o te lo digo Antonio Brufau, que es verdad esto. No descubriré mis fuentes. Sobre todo la química sufre mucho con esto, ¿no? ¿Qué pasa? Gracias a las tecnologías del fracking, de la fractura hidráulica, en Estados Unidos se ha conseguido descubrir gas y producir gas a un precio muy competitivo. Imaginaros, en términos de unidad de medida, el millón de BTUs, que es lo que se mide el gas, a $2 millón de BTU. Y esto es lo que produce. Esto equivale en barril, el equivalente en un barril de petróleo, a $12 o $13 equivalente. Es decir, sería equivalente a tener el mismo poder calorífico con $12 de barril. Lo que pasa es que sirve para otros fines, ¿no? En Europa, en Japón, en otras áreas que no tenemos gas o no tenemos este tipo de gas, el gas normalmente va vinculado al precio del crudo. Es decir, los contratos que tienen las compañías europeas de gas, de compra de gas, lo vinculan a un referente que es el precio del crudo, básicamente el Brent o los productos. Con lo cual, si el crudo se está a $130, $140, el precio de gas, que en Estados Unidos cuesta $2, y esto fue el año pasado, o hace año y medio, en Europa entraba a $12, en Japón a $18. ¿Por qué? Porque primero estaba la molécula de gas que de alguna forma se vinculaba al precio del crudo. Luego estaba que aquella molécula de gas que se producía en Australia o en Qatar había que convertirla y transportarla. Había que licuarla, por tanto había un coste de licuefacción, había un coste de transporte de este gas licuado y luego había un coste de regasificación. Que esto en Estados Unidos no lo tienen, porque de alguna forma lo producen, lo meten en un tubito y lo meten en una planta química. Por tanto, entraba aquí no solo con el coste del gas, vinculado a un precio del crudo, sino que entraba aquí con todos los costes adjuntos, ¿no? Y hacía que la industria europea, la industria asiática, la japonesa sobre todo, se quedaban absolutamente fuera de competitividad. ¿Qué suerte ha tenido la industria europea en estos momentos? Que el precio del crudo, el Brent, está bajo. Y como están vinculados al precio del crudo, hoy si en Estados Unidos el gas cuesta $2 millón de BTU, en España hoy entrará a $5 o $6 millón de BTU, ¿no? Salvador, un poquito, bueno, por allí, pongamos 6. Pero ya no es la diferencia entre 2 y 12 o 2 y 18. Pero el 2 y 6 es transitorio. El día en que el precio del crudo vuelva a subir, el precio del gas volverá a subir.
Y por esto en el mundo hay una corriente que yo creo que todos haríamos muy bien en asumirla, que no vincular el gas al petróleo, porque el gas y el petróleo ya no compiten, son distintas energías, van a distintos fines, y por tanto el gas tiene que tener competencia contra sí mismo, porque si no siempre el gas europeo estará fuera de mercado, con respecto a aquellos que tienen la posibilidad de producir su gas propio. Por tanto, lo que llaman los técnicos el decoupling del precio del gas con respecto al precio del crudo es, en mi opinión, absolutamente crítico. Los contratos hay que romperlos todos porque si no van a estar fuera de competitividad. Y hoy ya los nuevos contratos ya se están haciendo bajo otras bases, que no tengan que ver con una referencia que no controlas y que además no es la tuya. Depende de Arabia Saudí, que además produce muy poco gas. Produce gas, pero muy poco gas. Está bien. Y supongo que después en el coloquio... Si no me explico, me lo decís, ¿eh? Pero sí, iba a decir que probablemente en el coloquio después saldrán algunas preguntas sobre esta misma cuestión. Yendo un poquito ahora del sector a la economía más... en sentido más amplio, ¿no? Hay un poco la tesis de que en el mundo un poco de los economistas, ¿no? De que estamos viendo cómo en los últimos años, no décadas, las recuperaciones después de las crisis son más lentas que en el pasado, ¿no? Y en parte se atribuye a que no aparece la inversión. En estas fases, ¿no?, de salida de la crisis no aparece la inversión como en el pasado ocurría, ¿no? De uno esto a otra cuestión que ahora está siendo muy debatida. Hace poco, creo que ahora hace dos semanas o tres, no recuerdo, The Economist dedicaba el primer editorial, lo dedicaba a la idea de un exceso de beneficios en las grandes corporaciones globales, ¿no? Y vinculaba también, y se preguntaba un poco cómo existiendo ese volumen de beneficios, de liquidez en las grandes empresas globales, sin embargo la inversión no tiraba hacia adelante. Un poco tu visión, es decir, ¿hay este exceso de beneficios en las corporaciones globales? ¿Hay un déficit de inversión? Si es así, ¿por qué? ¿No? Yo creo que las últimas crisis que hemos visto siempre han sido crisis financieras que han afectado a la crisis, al entramado industrial. Y a pesar de que tenemos algún banquero digno aquí, una crisis financiera solucionada con temas financieros no soluciona la crisis económica. Es decir, el flujo, cuando se rompe el flujo, esta es mi teoría, pero tú sabes mucho más que yo, cuando se rompe el flujo financiero, porque la entidad financiera o el sector financiero entra en crisis, recuperar el flujo financiero hacia la empresa y hacia el capital productivo cuesta muchísimo y lleva muchísimos años. Por tanto, yo por esto decía que del 2007 a hoy yo no veo todavía una solución a aquella crisis que fue financiera, porque hoy todavía el acceso al mercado de capitales de las empresas no es tan fácil como el que era antes de aquella crisis, por más que las políticas monetarias hayan sido muy expansivas. Por tanto, yo creo que recuperar la inversión industrial es un proceso más largo y que necesita de que el entramado financiero esté absolutamente sano. Y hoy el debate en el mundo bancario es los coeficientes, es el Banco Central Europeo, es la Reserva Federal, es cuánto tienen que tener en caja, cuál es el nivel de riesgos y el capital empleado. No estamos hablando de cómo esto se traslada, cuidado, caso a caso seguro que sí, ¿eh?, pero cómo esto masivamente se traslada a los mercados, ¿no? Y la crisis pues continúa estando allí y la gente pues es más reacia a invertir porque ve que las situaciones de tasas de retorno de recuperación de la inversión son más lentas, ¿no? Y en relación al Economist, no sé si te refieres al mismo artículo que yo leí un artículo, el problema que, de, me parece que, si que me parece que hablaba de Estados Unidos, me parece, sí, que hablaba de Estados Unidos, ¿no? Bueno, The Economist es The Economist, ¿eh?, con lo cual también hay que darle de comer aparte, ¿eh? Pero yo creo que en aquel artículo lo que venía a decir, si es el mismo artículo, ¿eh?, que las empresas americanas grandes cada vez eran más grandes y las empresas medianas o pequeñas cada vez tenían menos rentabilidad, más dificultades de financiación, por lo que decíamos antes, y básicamente tenían menor capacidad de generar resultados. E intentaba analizar por qué, ¿no? Yo creo que allí, en aquel artículo, el que yo leí, vamos, era que lo que decía es, oiga,
Las compañías aéreas americanas, que antes todas se fueron a la quiebra, hoy hay tres. Y las tarifas las mandan ellos, no las manda la competencia. Es decir, la regulación de competencia en Estados Unidos se ha convertido en muy laxa. Me hizo gracia un comentario de Warren Buffett, que además es una persona enormemente inteligente, que decía que él no... antes decía muchas cosas muy sanas, ¿no? Pero, y ahora decía otra también muy sana, que en Estados Unidos, pero muy sana, pero que es lo que tú dices, no invertía en empresas que no tuviesen barreras de protección. O sea, lo llamaba como fosos de protección, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no son afectadas por la competencia. Cuando hay una empresa que gana mucho dinero e inviertes en ella porque la competencia no puede entrar, significa que hay algún problema de competencia, no de la empresa, de la competencia. Y así sacaba varias conclusiones, ¿no? Igual que sí. General Electric, el que fue presidente de General Electric, que decía que para dominar, para ganar dinero tenías que ser el player, el agente dominante del sector, que si no, no valía la pena estar. Y esos son conceptos que en el mundo empresarial se oyen. Bueno, pero ¿esto qué significa? Falta de competencia. Y entonces la reflexión es decir, oiga, estamos creando un sistema, el americano, que propicia los grandes conglomerados en detrimento de los consumidores. Y ello, y esta es una elaboración que hacía que me hizo bastante, que me creó bastante interés, y ello es perjudicial para la economía porque remansa tasas de Producto Interior Bruto de una forma ineficiente. Porque cuando una empresa gana mucho dinero y no es capaz de invertirlo en el sector, digamos que distribuirlo de la forma más eficiente, no para la empresa, sino para el país, pues de alguna forma perjudica al país, ¿no? Bueno, yo creo que en Europa esto no pasa. En Europa no son grandes los conglomerados, la competencia va mucho más lejos de lo que debería ir. Todo el mundo, hablemos de los operadores de telefonía, de los operadores energéticos, etcétera, todos nos quejamos, no de que nos pongan normas sobre competencia, nos quejamos de que las bases de competir aquí y allá son distintas, que no se produce el mismo playing field en todos los sectores, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos tiene este problema en particular. Te iba a preguntar si esa brecha de competencia o ese lag, esa falta de competencia en Estados Unidos, si la veías también en Europa o hasta en España, pero un poco ya. No, yo creo que no, yo creo que aquí la competencia luego acertará o no acertará, pero las normas de competencia son enormemente duras, ¿eh? Fijaros una cosa tan simple. El petróleo americano, volviendo a la primera de las reflexiones que hacíamos, los productos procedentes del petróleo americano no se podían exportar. No se podían exportar. Ahora hay una ley que ya ha permitido poquito exportar. O el gas natural, que era una ventaja competitiva para Estados Unidos, no dejaban exportarlo. ¿Por qué no lo dejaban exportar? Porque si no lo dejo exportar, hay exceso de productividad, hay menor coste, porque hay más oferta que demanda, y aquello va a los grandes conglomerados, y por tanto compiten de una forma muy buena. Si permito que los agentes pequeños exporten el gas a Europa, el gas va a subir de precio en Estados Unidos, porque la comparación, digamos, la referencia de precio, no será el mercado interior, será el mercado exterior, deduciendo los costes. Con lo cual, teóricamente, los precios subirían. Y ahí hay unos que ganan y otros que pierden. Los famosos lobbies, ¿para qué sirven? Pues para, de alguna forma, regular para los grandes grupos industriales. Y por esto, cada vez los grupos industriales están más denostados por la sociedad y aparece un tío como Sanders, que va hasta el límite, y otro como Trump, que también está más antisistema que todo, ¿no? Y todo esto es que el sistema no funciona. Funciona para unos, no funciona para todos. Solo en Estados Unidos. Ah, bueno, esto es otra. No, yo creo que en Europa funciona mucho más de lo que nosotros creemos, ¿eh? Y funciona bien. Otra cosa es que luego la desafección por casos de corrupción, por modelos personales que no son los adecuados, pues lleve a que la gente no esté contenta. Las tasas de desempleo, lo que queráis, ¿no? La crisis. Pero yo creo que Europa tiene un camino ganado muy superior al de Estados Unidos en cuanto a modelo de sociedad transversal y vertical. También, creo que es enormemente interesante, miro un poquito también para la hora y cambio, porque supongo que alguna de estas cuestiones volverán a salir también en el coloquio y te cambio un poco, ¿no? El ciclo vale también, este ciclo vale también un poco para
para repasar la trayectoria profesional y personal de todos vosotros, en este caso tú, ¿no? Y para poder tener vuestra opinión sobre, no solo sobre el momento presente, sino sobre algunos aspectos de la trayectoria empresarial de nuestro país. Tú tienes una trayectoria exitosa, magnífica, desde los años 90 en el ámbito ya industrial, primero en el grupo industrial de la Caixa, ¿no? Después en Gas Natural, en otras empresas como consejero y ahora como Repsol. Has vivido, por lo tanto, los años, la década de los 90 y este inicio todo el segundo del siglo XXI, que creo que son unas décadas de alguna manera de la salida de las empresas españolas hacia afuera, ¿no? Y yo creo que en los años 90, con un éxito inesperado, ¿no?, de esa implantación internacional. ¿Cómo ves desde esa trayectoria ya de varias décadas en las que estás al frente, ¿no?, cómo ves un poco la capacidad de competitividad, las fortalezas, debilidades de nuestro tejido empresarial y su capacidad para continuar? Hasta te diría, ¿por qué motivo ese éxito en la internacionalización de los años 90, que no eran años fáciles, donde pongo por caso en América Latina, cuando las empresas españolas os vais hacia allí? De hecho, los norteamericanos estaban saliendo un poco quemados de lo que le había ocurrido, ¿no? ¿Qué análisis haces de estos, no sé, dos décadas, 25 años de trayectoria empresarial española a nivel internacional? Yo creo que la empresa española ha demostrado ser una muy buena empresa española, ¿no? Los años 90 coinciden muchas cosas, ¿no? Primero coincide la entrada de España en la Unión Europea, que me parece que entramos en el 86, creo recordar, ¿no? El 1 de enero, sí. Segundo, coincide con la necesidad de una política más ortodoxa de las cuentas públicas española y, por tanto, con la privatización de todos aquellos monopolios que habían sido estatales. Me refiero, por ejemplo, a Telefónica, a la propia Repsol en el caso del Instituto de los Hidrocarburos, a Endesa, etc. Todas aquellas empresas eran estatales y Narcís tiene algo que ver con la privatización de aquellas empresas alrededor de los 85, ¿no?, entre 85 y 90, ¿no? Tercero, coincide con que estas empresas estatales eran buenas empresas, pero eran locales. Eran estrictamente o estaban básicamente ubicadas en España, casi todas ellas, ¿no? Y obviamente cuando tú te conviertes en privado y estás en un mercado único, lo primero que tienes que hacer es reflexionar sobre qué fortalezas tiene el mercado para saber cómo te proteges en el futuro con otros mercados, diversificando riesgos, buscando rentabilidades distintas. Y luego coincide esto también con que en América, por primera vez, los militares desaparecen. En la década de los 90 es la desaparición de todas las dictaduras en Latinoamérica, la entrada de la democracia y la entrada de gente sensata en la gestión de los gobiernos, que necesitaban imperiosamente poner orden en las empresas públicas para evitar la corrupción, para mejorar la eficiencia de los sistemas, etcétera, etcétera. Y es en aquel momento en donde la empresa española, por razones de afinidad, etcétera, pues ve una magnífica oportunidad para invertir en Latinoamérica. Los americanos se van. Los americanos no se van de las empresas utilities, de servicios, de comunicaciones. Se van del campo, se van de la transformación agrícola, se van de la minería. Porque en aquellos momentos, cuando ellos se van, la seguridad jurídica era muy baja, porque era un régimen militar en general en la zona, ¿no? Y España tuvo la suerte, y las empresas españolas, la oportunidad de entrar en Europa, de disponer de tasas de interés razonablemente bajas, ver una inflación más controlada, saber que nos metíamos en Maastricht y que allí teníamos que seguir sí o sí las reglas de juego europeas y unos tipos de interés muy bajos que te permitían, pues, de alguna forma maximizar la rentabilidad. Y luego, cuando tú mirabas lo que tenías en España, que ya tenías una posición de dominio fuerte y no capacidad de crecimiento, pues lo que tenías que hacer era buscar sitios donde pudieses crecer haciendo lo mismo. ¿Lo hicimos del todo bien? Yo creo que no. Yo creo que nos pasamos en invertir en Latinoamérica. Nosotros utilizamos el recurso fácil de decir, bueno, estos hablan el mismo idioma, teóricamente van a las mismas iglesias, les enseñamos lo mismo y por tanto van a ser parecidos a nosotros y cada uno es distinto. Y ganamos mercados, hicimos un gran trabajo, pero yo creo que no ganamos competitividad. O sea, la competitividad se gana en otros mercados,
en mercados mucho más tensos, mucho más difíciles, etcétera, como mercados americanos, como mercados europeos. La empresa española esto lo reconoce y ya en los 2000 ya todos empezamos a estar en aquellos mercados que eran mucho más exigentes y que no nos servía para ganar cuota de mercado, sino que servía para mejorar el talento, para buscar otro tipo de alternativas de inversión, etcétera. Por tanto, yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo. Latinoamérica es una región importantísima para España. Pero evidentemente esto es bueno y malo, ¿no? Porque cuando va mal Latinoamérica también las empresas españolas sufren, ¿no? Cuando la banca española está muy metida en Latinoamérica, pues la banca española ya no es española, es riesgo español guión americano, ¿no? Guión sudamericano. Y esto tiene cosas muy buenas porque los tipos de interés son muy altos y los spreads son muy altos, y tiene cosas de riesgo porque los portfolios, pues de alguna forma van para arriba y para abajo con una facilidad muy rápida, ¿no? Entonces, ¿yo qué diría? Pues hombre, que Latinoamérica está muy bien, pero que el mundo no se acaba en Latinoamérica, que hay muchísimos más campos en donde la empresa española, el empresario español puede tener trabajo y grandes oportunidades. En Sitges, dentro ahora de un mes y medio, vamos a hablar de Asia por primera vez. Era un tema que no estaba en nuestras reuniones. Asia es uno de esos mercados exigentes y potenciales para las empresas, para nuestras empresas. Asia es muy grande, ¿eh? Asia es muy grande. Depende. Yo creo que Asia, el mundo anglosajón asiático, es enormemente competitivo. El mundo asiático puro es muy complejo de estar. Es decir, hacer negocios en China es enormemente complejo. Enormemente complejo. Hacer negocios en Singapur es lo más fácil que puede hacer un empresario español. Hacer negocios en Indonesia es un buen negocio, una buena oportunidad. Hacer incluso negocios en Vietnam, que tienen una cultura muy europea, es una buena oportunidad. Ahora, meterte en países complejos, considerando Rusia mitad Asia, como Rusia, como Asia, como China, perdón, como las antiguas repúblicas soviéticas, los que acaban en Anes, los turmenistanes, azerbaiyanes y todo esto, es para un empresario europeo, creo, francamente, imposible. Y no lo sugeriría, vamos, porque las reglas de juego son distintas. Está bien. Y un poco en esta en este mismo tema, ¿no? Cuando dices que hay que ir hacia mercados más exigentes y hacer renovar un poco, vienes a decir que hay que renovar un poco esa apuesta por la internacionalización, ¿no? ¿Cómo lo harías? Hace ya también algún tiempo me decía José Luis Bonet, era una expresión que después he usado citando la fuente, decía: mira, la plataforma de la FIRA de Barcelona me ha permitido ver algunas cosas, ¿no? Y si cuando estoy allí voy preguntando: oye, ¿y tú cuánto exportas? ¿No? Y dice: no, yo el 40 y pico % y tal. Dice: ah, tú eres de la crisis de los 90, ¿no? Voy a otro y le digo: y oye, ¿y tú cuánto exportas? Dice: no, yo ando el 20 y algo. Dice: ah, tú eres de la crisis del 2000. Dice: y voy al tercero, ¿y tú cuánto exportas? Dice: bueno, yo estoy en el 7, 8. Ah, tú eres de esta crisis, ¿no? Es decir, son realmente las crisis casi del mercado interior impulsos. Es un poco un ejemplo de ese de lo que decías, de que te obligan a hacer de la necesidad virtud. Sí, bueno, cuando hablamos de la internacionalización hay dos formas de verlo. La empresa grande no lo mira nunca como cuánto exporto, lo miro en dónde estoy. Y por tanto el concepto de exportación para mí no existe. O sea, para mí, para una compañía como Repsol no existe. Para una compañía mediana sí existe cuánto exporta desde su lugar de origen, ¿no? Y por tanto, pues es verdad que las crisis llevan a tener que espabilarse y a tener que colocar productos fuera. Ahora, yo si tuviese que dar una sugerencia a un empresario con voluntad de crecer, es que se globalice, no se internacionalice. O sea, que busque dónde está la oportunidad y se coloque dónde está aquella oportunidad. Es decir, yo creo que hay tres. Una empresa moderna hoy tiene que tener tres cosas a las cuales no puede renunciar. La primera es
la cultura de la innovación y la tecnología, que van juntas. Y esto no se produce en tu sitio, se produce aquí, pero se produce en muchos más sitios. Hay que buscarla donde esté, donde hay investigadores buenos, donde hay tecnólogos buenos, donde la tecnología es más adecuada para mis productos. Esta sería la primera reflexión. La segunda sería el talento. Yo no creo que el talento todo esté donde hemos nacido nosotros. El talento está en todo el mundo. Es lo más democrático del mundo, coño. Todo el mundo tiene talento. Y hay zonas en donde hay mucho más talento que otras, no porque sean más listos, sino porque tienen sistemas educativos mejores, porque han tenido universidades mejores, porque tienen un nivel de competitividad educativo mejor, etc. Por tanto, no renuncies a buscar el talento y a ubicarte donde aquel talento te sirva para ti. Y la tercera es, ¿dónde está el valor en tu cadena de valor? Y valga la redundancia, ¿dónde yo puedo tener mayor valor haciendo lo que yo hago? En nuestro caso, por ejemplo, si el no convencional, nosotros descubrimos en Argentina Vaca Muerta, la famosa Vaca Muerta, y por esto nos echaron de Argentina, entre otras. Pero Vaca Muerta en Argentina no vale nada si no la pones en Estados Unidos o la dejas con un operador que tenga la visión de Estados Unidos. Porque Vaca Muerta es un proceso enormemente industrial, Vaca Muerta, el fracking, el shale gas, el shale oil, es un proceso enormemente industrial que requiere una tecnología brutal, que requiere de unas infraestructuras enormes, de un cuerpo de ingenieros que no te explico, de toda una historia, ¿no? Pues como nosotros vemos que este es el futuro, ¿dónde estamos hoy? En Canadá y Estados Unidos, que es donde está el no convencional. O sea, ¿dónde voy a buscar el talento? Donde hay 1 millón de ingenieros que trabajan en esta industria, que no están en España, ni están, si me permitís, en Perú, ni en Argentina, están en donde está el petróleo. Y por tanto, pues vas donde realmente. Entonces, estos tres conceptos de busca la innovación en la tecnología donde te permita una ventaja competitiva, busca el talento donde esté, no importa dónde, y intégralo en tu organización, y además globalízate, para que de alguna forma, pero esto, evidentemente yo tengo la ventaja de trabajar en una empresa muy grande, con lo cual esto es muy fácil. Esto no es tan fácil en una empresa con 500 empleados, y a partir de aquí lo que hay que hacer es tener los mismos conceptos, pero con visiones más próximas, digamos, ¿no? Y ya en esto, tu trayectoria un poco que decía hace un momento, ¿no? La más industrial desde los 90 hasta ahora te ha llevado un poco a estar al frente de organizaciones importantes, industriales, en momentos además de cambio muy importante, ¿no? ¿Qué significa eso de ser líder en una organización, en una empresa? Es decir, ¿cuáles son los atributos? Dicho de otra manera, el liderazgo, ¿se nace líder o uno se hace a lo largo de su trayectoria? Todo lo responde a Bielo Rasau. Muy bien. No lo respondes tú. Después no. No. Digo si se nace líder o se hace uno líder. Si se nace líder o se hace uno líder. Pero te lo respondo yo por ti porque yo aprendí de ti. O sea, no. Yo creo que nadie nace líder. Nadie. ¿Eh? La gente va aprendiendo y a mí yo creo que no hay líderes en una empresa, porque mal iríamos si hubiese un líder en una empresa que cuando desaparezca, desaparece la empresa. Son empresas líderes que de alguna forma sí que han respondido a los impulsos de alguien que les ha hecho que sean como son, pero que luego tienen que continuar y tienen que continuar con otras personas y con otras caras, etcétera. Entonces, el liderazgo yo creo que no es un atributo personal, es formación, es la actitud de intentar sacar lo mejor de la gente, trabajar todos juntos. Hay una anécdota que yo alguna vez he explicado, que no sé si es cierta o no, que es aquello que cuando Kennedy se fue a la NASA para ver cómo mandaban un cohete a la Luna, y había una señora que limpiaba y dijo, ¿y usted qué hace aquí? Dice, yo mando un cohete a la Luna. Aquello es ser un líder. No, aquello es ser un líder, porque aquella señora que limpiaba también se consideraba responsable. Esto es una cultura líder, ¿no? Y así les ha ido. Entonces hay muchas empresas que son líderes porque de alguna forma responden a la gestión del cambio en cada momento en donde está cambiando el tiempo. Es decir, yo creo que hoy en día, y esto todos lo veis, y las grandes empresas quizá lo vemos más rápido, el tiempo va que se las pela, si me permitís la expresión. Es decir, el cambio es continuo. Es decir, continuamente, lo que hoy es válido, mañana no lo es. Una empresa líder es aquella que anticipa esto, que sabe anticipar el cambio, que se mueve en función del cambio, que de alguna forma cree que la gestión de la empresa
no es gestionar los activos de hoy, sino liderar el futuro en base a la expectativa de lo que va a encontrar en el futuro. La Caixa, de Vilarasau, cuando yo me incorporé a la Caixa, hombre, aquello era antes de, bueno, antes de la entrada en la Comunidad Económica o por allí, era un conglomerado de cosas extrañas, brutal, y con una persona dirigiendo un equipo, que hombre, que tampoco éramos flojitos, o sea, un equipo de personas muy razonables, pues cambiamos una entidad local, regional, que estaba en Cataluña, que estaba metida en sectores como el financiero, el inmobiliario, todo junto, que era imposible descifrar lo que era aquella entidad, pero que tenía la voluntad de crecer, porque era necesario crecer de Cataluña a España y de España al mundo, ¿no? Y además poniendo orden. Y cuando tú quieres crecer, tienes que invertir y, por tanto, intentar cambiar las cosas. No estábamos mirando, en aquel momento Vilarasau no estaba mirando la gestión de la cuenta de resultados del día a día, porque no haciendo nada ganaba mucho dinero. Pero si estaba mirando dentro de 20 años, la que venía dentro de 20 años, lo que tenía que hacer era cambiar todo y meterle todo en la máquina para que, cambiando unas cosas que costaban, consiguiese otras que ganaban, para que a la larga, sumándolas todas, se consiguiese lo que hoy es CaixaBank. Entonces, este es un modelo, y esto valdría la pena que Isidro Fain un día os explique todo el proceso vivido desde el origen hasta hoy, de lo que es una entidad en cambio continuo. De lo que era una entidad de ahorros local, de una huchita, hace 100 años, a lo que es hoy un banco global, en donde tiene un grupo industrial, en donde tiene un grupo de seguros fenomenal, y donde ha invertido a través de distintas actuaciones para adaptarse al cambio. Si se hubiese quedado en aquel momento, pues hoy sería una de las muchas que habrían desaparecido. Bueno, un líder es aquel que hace, que moviliza una organización para el cambio. Pero el líder aquel desaparece y viene otro líder, que lo genera la propia organización, no lo genera él, lo genera la propia organización. Y luego vendrá otro líder, que lo volverá a generar la organización. Con lo cual, no hay líderes empresariales, hay organizaciones que son líder. Y es más fácil... Me ha quedado bien. Hostia, me ha quedado bien, ¿no? Bueno, llevamos muchas horas preparándolo, ¿eh? Sí, sí. Tú no me lo habías preguntado, ¿eh? Esto, y es más fácil esa sustitución de liderazgos en las corporaciones o empresas, sociedades anónimas, que en las familiares. Ay, esto es... Me hace mucha gracia cuando, y esto que quizá me lo has oído alguna vez, cuando la gente te mira y como sales en la televisión y en los periódicos, digo, este debe ser la repera. Yo creo que es mucho más difícil ser un empresario que gestiona una empresa de 300 personas que un empresario que gestione 30.000. Es mucho más difícil, tiene mucho más mérito. Es mucho más líder, mucho más empresario. Un empresario que cada día abre la puerta, tiene que dar salario, tiene que encontrar su estrategia, tiene que buscar sus mercados y tiene que tener éxito, porque si no, la cierra por fuera la puerta, que un transatlántico como Repsol o como la Caixa o como quien sea, en donde los errores quedan muy suavizados. Es decir, nosotros nos podemos equivocar, a nosotros nos expropian YPF, que habíamos invertido 15.000 millones de dólares, y hoy no nos ha pasado nada. Gracias a Dios nos expropiaron YPF, te diría. Pero en aquel momento, pues un gran barco, pues bueno, que se mueve, pero se mueve. A una empresa mediana le coge un moroso o se equivoca en el desarrollo de un producto en el cual ha invertido una parte de sus ingresos y desaparece. Entonces, a mí, los grandes líderes empresariales son aquellos que de alguna forma no tienen nombre, no los que aparecemos en la prensa. De verdad, y lo digo con todo el corazón. Es decir, me parece mucho más difícil gestionar el Banco Sabadell, perdona, que gestionar el HSBC. Mucho más difícil, porque de alguna forma la vulnerabilidad es más fuerte la tuya que la de HSBC. Ayer un banco pagaba 5.000 millones de euros de multa. Un banco importante, ¿eh? Goldman Sachs. Que salía en la prensa, vamos, no lo digo porque no le pasó nada. Es que vamos, era una noticia de cuatro líneas. Ahora, que pague 40 millones la caja de no sé dónde o el banquito de no sé dónde, pues se la lleva por delante. Entonces yo creo que los grandes tenemos la suerte de estar muy protegidos, y los medianos pequeños tienen que luchar mucho más. Entonces,
tiene mucho más reconocimiento para mí el líder empresarial mediano que no el gran líder que de alguna forma no tiene mucho riesgo al fracaso. Está bien. Parece que ha sido hace 10 minutos, pero llevamos una hora hablando y por lo tanto es muy interesante la reflexión porque pasa el tiempo rapidísimamente, ¿no? Yendo un poquito más a tu trayectoria ya vital, ¿no? El sector energético hoy español está liderado por una persona que es del Pla d'Urgell y de otra que es de la Segarra, ¿no? ¿Es casualidad? O bueno, una es de regadío y el otro secano. Esto es verdad. Que iba por otro lado. Es decir, nacer en Mollerussa, ¿no? Nacer un poco fuera de la gran ciudad, ¿imprime algún tipo de carácter en tu trayectoria vital? Yo creo que no. Yo creo que no. Hombre, yo es que en Mollerussa me fui a los 8 años, o sea, interno. Yo creo que me imprimió más carácter estar 10 años interno en un colegio aquí en la Bonanova que no los primeros 8 años en Mollerussa, ¿no? Pero hombre, yo creo que vivir en un pueblo siempre es bueno, ¿eh? Siempre es bueno. Se aprende mucho y se aprende mucho a la gente, se conoce más a la gente, aquí se vive más en la escalera de tu piso, ¿no? Y en un pueblo, pues, incluso hasta las familias, si quieres. Las familias son mucho más grandes, porque allí los tíos, los primos, todo el mundo es tío, primo. Aquí vas de padres a hijos, y a tus padres, tú y tus hijos, ¿no? Y es difícil que... Entonces, yo creo que hay más trabajo en equipo, ¿no? En los pueblos. Pero vamos, esto yo no lo puedo decir porque no... Ahora, si te digo que, hombre, el internado sí curte, ¿eh? El internado... ¿En qué sentido? El internado curte porque... Y a mí me mandaron a los 8 añitos y acabé el preu en el como interno. Por dos razones. Primero, porque 2/3 del colectivo de tus compañeros eran externos. Por tanto, casi clase privilegiada. Tú eres el pobre desgraciado. Los veía salir a las 5 de la tarde... y volvían a las 8 de la mañana brillantes, etcétera, y tú te habías tenido que limpiar los zapatos, te habían dado una porquería de cenar, etcétera, etcétera. Esto primero, con lo cual te sentías un poquito más handicapado. Y segundo, yo creo que lo que a mí me enseñó fue a aceptar el orden establecido, es decir, a no rebelarte. Es decir, allí había que hacer fila, había que cantar el himno nacional, había que ir a misa. Luego cambias, pero cuando tú estás allí, te das cuenta que, bueno, si estas son las reglas de juego, vas a cumplir las reglas de juego. Y por tanto, a ser disciplinado en tu vida personal, porque no te queda más remedio. Y bueno, cuando pasas a la vida profesional, cuando yo entré en Arthur Andersen, pues básicamente era más de lo mismo. Es decir, yo tenía que hacer lo que se suponía había que hacer, y dentro de un orden. Y había gente que no lo entendía, esto, la gente que se rebelaba, oye, que tengo que trabajar 24 horas, que tengo que oiga, si aquí se trabaja, oye, no trabajes aquí, sino coño, pero si aquí se trabaja 24 horas, trabaja 24 horas. Entonces, y si no, vete. Entonces, el aceptar que las cosas son como son, porque te las imponen, pues de tanto en tanto va bien, ¿no? Y luego ya cada uno espabila. ¿Y algo de disidencia? No. ¿No va bien o no? No, ni gota. ¿Eh? Ni gota porque te daban leña. No, hombre, que la vida va bien, hombre. Que luego la disidencia ya cuando tú puedes. Pero mientras tú eres un nobody, cuando tú no eres nadie, pues oye, ¿qué ganas con la disidencia? Pues el disconfort tuyo y el de los demás. Con lo cual hay que ser pragmático en esto. Y esto sí que te enseña a ser pragmático en la vida. Que nacer fuera no va mal porque como te obliga a ser esto... a la disciplina, después imprime carácter eso, bueno, hombre, ¿no? No sé si imprime carácter, pero bueno, te adaptas a entornos difíciles. ¿Volverías a hacerlo hoy? Sí. Mira, sí. ¿Y por qué a la salida, dices Arthur Andersen, ¿no? ¿Por qué a la salida de la facultad he visto en algún papel por ahí que tenías como la opción de irte a Pegaso? Hostia, sí. ¿No? Lo leí por ahí. O Arthur Andersen. Coges Arthur Andersen. ¿Por qué? Bueno, ya no te acuerdas. En aquella época ofertas de trabajo, como sabes, no es como ahora, había muchas, es decir, se podía trabajar muy rápido, ¿no?
Quizá cogí a Arthur Andersen porque para mí la universidad fue un tiempo perdido, y lo siento mucho, porque hoy tengo una gran envidia viendo las universidades. Hemos mejorado, ¿eh? No, hombre, tengo una gran envidia hoy viendo las universidades catalanas, y sobre todo las de economía. Me producen auténtico placer de verlas, ¿eh? Pero en aquella época, la mitad del tiempo estábamos encerrados, porque era del 65 al 70, era la época de los caballos, de la Guardia Civil, de los grises, del poco interés que tenían los catedráticos, porque si la mitad del tiempo estás cerrado, ¿para qué vas a enseñar la otra mitad, ¿no? Entonces yo creo que fue un tiempo muy, muy perdido, ¿eh? No culpa de nadie, ni mía, ni del sistema, en económicas hablo yo, ¿eh? O sea, las otras universidades no lo sé. Y Arthur Andersen era una universidad. A mí me pareció que cuando hablé con ellos y tal, me pareció que allí se podía aprender, allí se podía trabajar. Había en una compañía como Pegaso, en aquel momento que fuese, normalmente lo importante es el producto, no la persona, en aquellos momentos, ¿eh? Hoy el talento es más importante, pero en aquel momento la persona era un medio, no un fin. En una empresa de auditoría, de aquellos momentos, el talento era el fin. Y por tanto tú sabías que tú vendías y tú tendrías éxitos si tú tenías gente talentosa contigo. O eras tú talentoso o tus compañeros eran talentosos. Por tanto, aquello fue la gran universidad. O sea, porque se trataba de trabajar sobre el cerebro humano, sobre la persona. Y con mi formación de interno de la Bonanova, pues aquello era perfecto. O sea, yo me dejaba formar. La última, en todo caso. Arthur Andersen, la historia fue como fue, ¿no? Estuvo vinculado a Enron, ¿no? Me parece que sí. Ahora sobre la marcha un poco a Enron. ¿Alguna reflexión sobre la nueva piel del capitalismo? Pasando de Mollerús ahora de nuevo a... Hombre, el caso Enron lo hemos visto en el año 2007 otra vez, ¿eh? Ajá. O sea, el caso Enron fue la mezcla, que yo ya no estaba, porque esto fue, me parece, en el 2000 o algo así, ¿no? 2000. Sí, no estaba ni en la Caixa. Sí, sí. Creo que coincidió con 2000, pongamos por caso, ¿no? El caso Enron era, además, los vimos en gas natural, los teníamos de competidores en muchos sitios y siempre perdíamos porque disponían de información privilegiada. Y cuando uno dispone de información privilegiada, algo está haciendo mal, Pero el caso Enron fue... el efecto de la globalización, y la globalización sin gobernanza significa que empezaron a crear cuentas especiales, vehículos a propósito, el special vehicles para quitar deuda de los balances, fue la falsedad del mercado financiero, de los bancos de inversión y de los analistas. Y los analistas, en el caso de Enron, le daban precios objetivo pues 3 y 4 veces, o sea, eran una auténtica locura. Es un poquito como, ¿os acordáis de Terra? Que los analistas lo ponían a 90, bueno, muchos habéis sido inversores, yo no, que los analistas decían, no, esto valdrá 90 dentro de 2 años, y acabó valiendo 0, pues esto fue Enron. Lo que pasa es que en el caso de Enron hubo, pues, de alguna forma, la corrupción de falsear las cuentas, con la connivencia de la administración. Y luego matizar esto, porque allí tanto Cheney como el propio Bush, pues de alguna forma tenían muchos intereses, porque Enron era una compañía muy vinculada al aparato del poder americano. Y además había gente que venía de la administración Bush trabajando en Enron, ¿no? Bueno, aparece esto. Arthur Andersen, creo que también muy mal gestionada, porque estas empresas globales o son globales de verdad, o son de una zona y los demás son subalternos. Y claro, Arthur Andersen en aquel momento era una empresa muy mal gestionada en Estados Unidos y muy bien gestionada fuera. Pero quienes mandaban eran los americanos. Pues se metieron la pata, se equivocaron, hicieron una auditoría muy mala. Un tribunal de Houston, o de Texas, vamos, no sé dónde era, les condenó por ocultación de pruebas, etcétera, etcétera, y en 6 meses desaparecieron, porque no había liderazgo empresarial en Arthur Andersen. A los 4 años, la Corte Suprema de Estados Unidos les dio la razón. O sea, lo más que no existía la compañía. Pero a los 4 años, el Tribunal Supremo dijo que el fiscal había manipulado las pruebas y le dio la razón. Pero dijo, ¿y qué ganamos con esto? Ya ha desaparecido. Entonces, no justifico con esto Arthur Andersen. Digo que en todas partes cuecen habas. Y allí se trataba de hacer una acción inmediata
a costa de 60.000 familias para que aquello no escalase hacia otros niveles, y la acción se hizo. Pero responsables había muchísimos más, también Arthur Andersen, pero muchos más, ¿no? Y aquello fue una pena, porque yo creo que desapareció una gran compañía. Pero bueno, luego se integró en otras compañías, como Young, como otras compañías. Pero bueno, fue un modelo de negocio amparado en bases, pues, un poco espurias. Si os parece, yo por mi parte, me encantaría seguir haciéndole preguntas, ¿eh?, a Antonio, pero paso ahora ya a la sala y seguro que también aparecerán muchas preguntas, ¿eh? José Luis. Antonio, ¿qué habéis aprendido de la compra de Talismán? No voy a hablar de sinergias económicas, ¿no? Pero ¿qué es lo que más habéis aprendido de la compra de Talismán? Hombre, todavía muy poco, porque la compramos hace, realmente el control fue hace un año, ¿no? Yo creo que la compra de Talismán responde a lo que os decía antes, es decir, buscar mercados competitivos, buscar talento donde estos mercados están, mejorar el portfolio de la compañía. Esta Repsol era una compañía que tenía el 90% de sus activos o bien en España, en el caso del refino y tal, o en Latinoamérica. Y realmente Latinoamérica es una región que está a bienestar, insisto, pero que es bueno que tenga otros contrapesos, ¿no? Y con Talisman, pues estamos, ahora el 50% de nuestro activo total está en Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Un tercio está en Asia, ¿eh? Y realmente hemos encontrado gente muy cualificada, ¿no? ¿Qué ha fallado en la compra de Talisman? Pues que los precios no han acompañado. Será un problema de siempre, ¿no? Porque los precios volverán a retomar sus puntos de razonabilidad, ¿no? Con lo cual yo creo que la Repsol de mañana habrá cambiado una inversión en Argentina para hacer más de lo mismo y peor por una inversión en el mundo más competitivo, ¿no? Con lo cual será una compañía en el primer rango de calidad. Más cuestiones. Sí, Teresa. Así, aquí. Gràcies, Antoni. Tu que vius a Madrid i veus el sector empresarial gran, no?, de grans empreses, hi ha alguns estudis que diuen que la productivitat de les empreses espanyoles, en alguns sectors almenys, és relativament baixa pel client, no?, o per alguns sectors. Ho veus això i tu creus que tenim un camí que pugui millorar? Tu vols que em matin a mi, no? Si no vols contestar, ho no, parlem això després de la sortida. Això ho dius per lo de la universitat, que dius. No, jo he dit que ara estan bé les universitats, eh? No, jo crec que hi ha una milla o 10 quilòmetres a Madrid que són molt dolents per l'economia espanyola, que són els de la castellana. Allí hi ha massa interrelació entre el poder polític i el poder econòmic. I això no és bo, crec jo, eh? I, per tant, hi ha masses punts de contacte, masses trobades. Aquí recordeu, amb la presidència del Salvador Gavarró, aquí al Cercle, vam fer aquell paper de la construcció d'Espanya. I sempre posàvem com a model Alemanya. I a Alemanya diem, escolta, perquè el mercat sigui pur, perquè no hi hagi interferències, perquè les empreses siguin productives, si recordeu, a Alemanya hi havia una norma que quan el govern estava en una ciutat, els reguladors estaven en una altra ciutat, amb la qual els empresaris no podien estar a totes bandes. I abogàvem per construir una Espanya diferent. No perquè vingués a Catalunya la Comissió de Telecomunicacions, sinó simplement perquè Espanya separés el que és el poder polític del poder legislatiu, dels executius, diguem, no? Bueno, no ens van fer gaire cas, la veritat és que no ens van fer gaire cas, però vam quedar molt satisfets amb aquell document, no?, que encara se'n recorda, o encara... Però jo crec que això no passaria si hi hagués un esforç per separar els ministres, les autoritats, del que és la classe econòmica i la classe professional. I això físicament també ajuda. Avui no és així, i per tant jo crec que sí que hi ha masses interessos creuats, que seria millor que no hi fossin.
Sí, ahora Repsol ya no está en esos 10 kilómetros de la Castellana, ya está en... Bueno, estamos cerquita, ¿eh? De todas formas, estamos en Atocha, que bueno, por allí, ¿eh? Mis preguntas. Sí, Jordi, sí, y después, sí, Jordi. Ay, perdón, no, tú mateix, no. Ja, si tens... Bueno, la meva pregunta és una continuació de la primera pregunta. Jo recordo que quan Repsol va fugir d'Argentina vaig descansar, no? Perquè estic totalment d'acord amb l'apreciació que has fet de que era més producció però que sense tecnologia i per tant era necessari fer un salt als països més avançats. Però de la mateixa manera que sortir d'Argentina jo crec que va ser molt positiu per Repsol, no us vau precipitar una mica comprant lo de Talisman tan ràpidament i sobretot a un preu que no es podia anticipar aquells moments que hi hauria aquesta baixada de preus, o era pràcticament impossible anticipar? No, si s'hagués pogut anticipar et garantitzo que s'hem fet el que tu dius, eh? Però quan nosaltres vam comprar Talisman el preu estava ja a 59 dòlars, o sigui, veníem amb caiguda lliure, no? De fet, Talisman valia en bolsa 4 vegades més el dia que el dia més alt, 6 mesos abans, que el dia que la vam comprar nosaltres, eh? Perquè els mercats es van derrumbar d'una forma forta, no? I va ser l'OPEP que va decidir llavors treure la producció lliure, no? Es podia haver pagat més o menys, pues, estem parlant, i això el Josep Vilarassau sempre ho dia, el preu no és el més rellevant d'una transacció. Podíem haver-nos estalviat 1.000 milions d'euros, pues segurament. Igual no l'haguéssim comprat llavors, perquè la podia haver comprat algú altre o entrar en un altre, perquè ells volien vendre actius per superar el seu problema. I nosaltres no volíem que ells venguessin actius. Eh? Llavors, hi ha un moment que tu tens de dir, escolta, és el moment ara, segurament l'últim euro o l'últim dòlar, que és el que diu un altre, no? En aquest cas van ser bastants, però el que et vull dir és que ens va semblar que... Va ser, sí, però va ser quan el peu del petroli estava a 60 dòlars. Però fixa-t'hi que avui, quan les comptes públiques, amb els auditors al darrere del clatell, tu tens de revisar cada any el valor dels actius. Eh? I tu tens de fer el teu anàlisi i si l'actiu no val, el tens de sanejar. Avui la comptabilitat és molt més exigent, no? Nosaltres aquest any no hem sanejat ni un actiu de Talisman. Eh? I què vol dir? Que el dia que el petroli es posi a 80 o a 90, o el gas es posi a 3 dòlars millor de BTU i no a 2, la compta de resultats de Repsol serà espectacular. Perquè ara estem treballant en un escenari molt de crisi. I per tant, escolta, a ningú li agrada fer un ERA. Nosaltres hem fet un ERA. Però l'objectiu és anar reduint costos, de reduir costos, perquè quan tot va bé, no penses molt en reduir costos. Quan va malament és quan els tens de reduir. Eh? Sí, Jordi. Bona tarda. El governador del Banc d'Anglaterra, Mark Carney, va fer una conferència molt seguida fa un parell de mesos o tres mesos i va dir que el sector energètic, el sector petrolífer, tenia el que em va dir ell, stranded assets, és a dir, actius que estaven allà però que en la perspectiva del canvi climàtic i dels controls de les emissions de CO2 serien actius que estan sota terra, reserves que mai podran ser explotades. M'agradaria saber la teva opinió sobre això, si creus que el senyor Carney té raó i quines conseqüències té això per les empreses del sector. Bueno, jo començo dient que no és que no tingui raó, és que no en té ni idea. Però intentaré elaborar per què, no? Primer, quan tu parles de stranded assets a les companyies de petroli, el primer que tens de mirar és quant petroli tenen les companyies. La mitja de totes les companyies de petroli del món, perquè a més si no seríem mals gestors, està en que tenim 10 anys de producció. O sigui, nosaltres tenim reserves, hem fet descobriments i hem desenvolupat els actius d'aquests descobriments per tindre una vida de la producció de 10 anys. És a dir, produïm 10, doncs en tenim 100. Vosaltres creieu que d'aquí 10 anys el petroli haurà desaparegut?
d'entrada no, no? Això. Ara, anem al fons de la qüestió, perquè això és molt bonic, teòric, és molt teòric, no? Però dius, escolti, però miri vostè la realitat dels temes, no? Què diu el món i què diu París? Perquè al final el que s'ha de fer és tecnificar els temes, no? París, a la COP21 de París, que d'alguna forma el que fa és intentar lluitar, intentar posar mesures perquè el planeta no es calenti més de 2 graus en relació a l'època preindustrial, és a dir, 1990 o 1890, què s'ha de fer? Diu, escolti, s'han de fer coses. I bàsicament diu, bueno, l'ideal seria que no hi hagués emissions de CO2 a l'atmosfera. Si això és així, l'ideal seria que no hi hagués cap combustible fòssil, ni carbó, ni petroli, ni gas, ni vaques, ni coses d'aquestes que d'alguna forma estiguin al planeta, i això no és possible. Llavors fa una anàlisi i diu, escolti, perquè si s'apliquen una sèrie de mesures molt agressives, d'alguna forma arribaríem a aconseguir aquest objectiu. I el que diuen aquestes mesures és, la primera d'elles és, miri, tanquin totes les plantes de carbó que d'alguna forma no són eficients. Avui al món, avui, de tota l'electricitat que es genera al món, el 40% es genera amb carbó. Aquest és un discurs que se'ls omple la boca a la Merkel, però la Merkel té el 50% de la generació elèctrica amb carbó i pujant. I nosaltres subvencionem el carbó nacional i pujant. Per tant, però, d'acord, escolta, arribem a un acord, tanquem totes les centrals de carbó perquè així, que no siguin eficients, perquè així emetrem menys CO2, primera. Segona, tots aquells països com Venezuela, Nigèria, Mèxic, que subvencionen el consum d'hidrocarburs, doncs home, que s'eliminin, perquè si tu t'ho donen gratis, a Venezuela em sembla que val cargar tot un dipòsit de gasolina d'un cotxe gran, no arriba un dòlar. Bueno, llavors, quin incentiu hi ha amb no fer-ho, no? Per tant, que s'eliminin els subsidis. Bueno, això també estem d'acord. Tercera mesura. Escolti, la gran capacitat d'estalvi és l'eficiència energètica. I quan fem una casa tenim de pensar si és la millor casa des d'un punt de vista energètic. Quan comprem un cotxe o un refrigerador o un... el que sigui, tenim de pensar quanta energia consumeix. Que costi més aquell que consumeix més. Per tant, l'eficiència energètica és pivotal en aquest tema, no? La quarta es refereix a nosaltres. Diu, escolti, vostès quan produeixen petroli tenen una antorxa i cremen el gas, perquè no ens interessa, perquè no sabem què fem amb el gas. Bueno, llavors, tirem metano a l'atmosfera. Bueno, doncs això el que hem de fer és tornar a reinjectar aquest gas. Bueno, d'acord, la indústria ja està d'acord. I la quinta és inverteixin en renovables i es faci tota la tecnologia necessària perquè hi hagi més renovables. Totalment d'acord. Les renovables han de tindre un pes important. Tant la solar com l'eòlica, com la pila d'hidrogen, tot ha de tindre una entrada al mercat. Si tu agafes tot aquest paquet i l'apliques i aconsegueixes aquesta reducció, com acaba la matriu energètica l'any 2040? Imagina't que s'aplica tot això, dius, bueno, llavors què li passa al món? Quina és l'energia que es consumirà? Però mira, l'electricitat passarà d'un 15% avui a un 25%. I llavors tenim de preguntar el 25% de l'energia final. I ens tenim de preguntar, bueno, però si ara el carbó a la Xina, el 75% de l'energia que es produeix és carbó, energia elèctrica, què passarà? Doncs el carbó passarà del 40 al 30. Sí, fixa't que dic, l'electricitat es converteix en un eix important i el carbó per produir aquesta electricitat passa del 40% avui al 30%. Però encara es consumirà carbó, però no hi haurà problema perquè el planeta no es calentarà. El transport continuarà amb el petroli. Continuarà amb el petroli d'una forma més eficient. Hi haurà electricitat? Sí que hi haurà electricitat al transport, però no pesarà molt. Sí, pot haver molts cotxes, però pesa poc respecte al total de l'electricitat que es consumeix. Què li passarà al transport? Doncs que el que hi haurà és molt més híbrids enxufables, és a dir, hi haurà molta més eficiència amb el motor de combustió interna, més el motor elèctric junt amb el de combustió elèctrica. Per tant, el transport vitalment, bàsicament, continuarà sent el... El gas natural és l'energia del futur. El gas natural és l'energia del futur perquè avui ja ho és, però per produir electricitat, tota la renovable necessita un suport, necessita un backup.
i és el gas natural el que ho és, per la pròpia naturalesa. Per tant, el gas natural continuarà pesant, no el d'avui, sinó una mica més. I després la nuclear i tal, que continuarà pujant una mica. Per tant, si avui mirem l'escenari del 2040 basat en el COP21 de París, els agents són més o menys els mateixos. Hi haurà molt creixement de les renovables sobre el creixement que necessita l'energia, perquè el món continua demandant energia. El petroli i el carbó, perdó, el petroli i el gas natural més o més pesaran, més o menys pesaran igual, més el gas que el petroli, però amb aquesta d'això el carbó caurà, però encara continuarà sent important, i després hi haurà la nuclear i la hidràulica. Per tant, no canviarà molt això. Llavors, parlar d'estranded assets, home, amb la mineria, si jo tingués mines de carbó, em preocuparia molt. Perquè, evidentment, ja ho estàs veient amb el preu. I aquí sí que hi haurà un sobreexcés d'oferta sobre la demanda. Però amb tota la resta, escolta, penseu vosaltres que en 5 anys, amb el sector del petroli, entre el que decauen els camps, declinen els camps, i el que creix la producció, d'aquí a 5 anys el sector del petroli té de posar nous barrils al mercat per donar resposta a la demanda en 25 milions. Dels 95 que avui es produeixen, d'aquí 5 anys 25 milions no existeixen, avui. I tenen de sortir d'algun lloc. Per tant, home, el món va evolucionar molt i el món té, i és veritat, que hem de ser molt més sensibles amb el, amb el medi ambient i amb no contaminar d'una forma arbitrària o absurda, no? Però que les regles de joc són les regles de joc i hi ha el que hi ha. Llavors, que evidentment hi pot haver tecnologies disruptives, sí, que la nanotecnologia, que els nous materials poden fer que les bateries siguin més potents, també. L'altre dia mirava un estudi, ho dic perquè vosaltres tingueu, comparatiu de l'emissió de CO2 d'un vehicle elèctric a un vehicle de combustió interna, convencional. I un diria, home, és molt menys emissor de CO2 un vehicle elèctric que un convencional. Doncs la resposta és no, segons com ho mireu. És a dir, perquè ara hi ha dues formes de veure, no? Allò que diuen del pozo a la rueda o el full cycle, no? I quan tu dius, escolti, jo per obtindre un cotxe elèctric tinc de mirar la quantitat d'emissions de CO2 que faig produint aquest cotxe elèctric. I evidentment produir una bateria emiteix molt més CO2 que produir un motor de combustió interna, és cert. Però emetir dues bateries, que és el que passa avui, perquè cada, teòricament, el cicle d'una bateria avui, demà no ho sé, avui, bàsicament un cotxe necessitarà dues bateries, doncs encara més. I després, evidentment, dius, oh, és que l'energia elèctrica d'aquest cotxe és renovable. No, això és mentira. És la mitja de l'energia reproduïda. I per tant, si tu agafes el que s'emiteix com a mitja al sector elèctric, més el cost de produir, és una mica més eficient que un vehicle convencional, però no molt més. Tot això és el que d'alguna forma les autoritats estimades tindrien d'entendre, que no ho entenen, perquè el discurs fàcil és un altre, però és així. I per tant jo crec que amb la raó, i al final les coses són com són i no canvien. Dues qüestions més i tanquem ja. Toni. Sí, no sé fins en quin punt has contestat, com a mínim parcialment, ja la pregunta que et volia fer, però te la faig de totes maneres. Has parlat, en la teva intervenció, del paper que ha tingut el shale gas en l'equilibri entre la demanda i l'oferta de l'energia. Ha tingut també un paper la producció d'energies renovables, la producció que hi ha en aquests moments o la que tindrà en el futur? Ho dic perquè l'energia renovable està tenint en aquests moments una influència que es nota ja a Espanya. Nosaltres, Aircross, per obligació hem de monitoritzar bastant estretament quina és l'evolució del preu de l'electricitat i quasi mirem més la predicció meteorològica que els diaris econòmics, perquè realment quan tenim una temporada de vents o d'aiguats o etcètera, el preu de l'electricitat baixa de forma significativa.
Aleshores, és una il·lusió això o és que realment l'energia renovable comença ja a tenir un protagonisme en el mercat de l'energia? Home, no és il·lusió, perquè ens passa a nosaltres igual. Les cogeneracions, quan hi ha vent, no guanyen un duro, i quan no hi ha vent, comencen a guanyar, perquè d'alguna forma treballen sobre la seva matèria prima i sobre el seu capital. Ara, tot això és conseqüència d'un sistema no correcte. El sistema espanyol no funciona sobre regles de mercat, perquè està subvencionat, les tarifes són financeres i no responen a criteris de negoci. A Estats Units això no passa, per exemple. Als Estats Units l'electricitat té un mercat molt més pròxim a la realitat dels costos. Aquí té una component diferent, no? I la renovable a Espanya pesa molt quan hi ha vent o quan hi ha pluja. Per tant, jo crec que a la llarga serà mercat rabiós, hi haurà costos, les renovables tindran les subvencions, si les volen tindre al principi i no després, és a dir, que cada un jugarà a risc, com està als Estats Units, i per tant no crec que pesin molt. Evidentment les renovables són importants, no s'escapa dintre de la producció elèctrica, però la producció elèctrica és una part de l'energia. La producció elèctrica pesa, com us deia abans, el 25% de l'energia final. Pesarà el 25% de l'energia final, només. Després hi ha el gas natural per la indústria, després hi ha el petroli pel transport i per la indústria, després hi ha altres tipus d'energies. Per tant, sí que pesarà, però no és decisiu a l'hora de fixar els preus. Muy bien, creo que recojo el sentimiento de todos vosotros, ¿no? De haber pasado una hora y media magnífica contigo. Te lo quiero agradecer. De nuevo, yo creo que este ciclo va mostrando que ha sido un éxito de esta junta. Es una manera también de... Muchas gracias. Continuaremos. Quedan dos charlas de estas hasta finalizar el curso en el mes de julio. Y lo que quiero es agradeceros a todos vuestra presencia y a nuestro querido presidente, el que haya compartido con nosotros este final de tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.